Hola, mi nombre es Aleps. La caída de Reach fue un evento remarcable en la historia de Halo. Mucha de su historia se contradice, no encaja o ha sido olvidada, y para eso este video. Expondré la completa historia de la caída de Reach. Combinaré la información que adquirimos en la novela The Fall of Reach, la versión en cómic de dicha novela, Halo First Strike, y por supuesto, el juego Halo Reach. Se ha convertido en una opinión popular decir que Halo Reach desmanteló por completo la cronología previamente establecida por la novela, pero en realidad pueden congeniar muy bien, y ahora que leí todo ese material de nuevo, creo que tengo una imagen muy completa en este video. Que por cierto, hace una semana publiqué otro video en el que me centro en la historia y crónicas del planeta Reach en su totalidad, y si eso te interesa, te recomiendo mucho ese video. Sin más preámbulos, comencemos. La historia de Reach es una de muchos rostros, una historia muy diferente de acuerdo al ángulo en el que nos enfoquemos. Para la humanidad, una trágica derrota; para el Covenant, un triunfo pírrico, una cicatriz permanente en la alcurnia histórica de la raza humana, es lo que fue. El áncora de la UNSC nunca volvería a reposar como lo hacía antes, ahora que el último bastión que negaba pasaje seguro a la Tierra había sobrellevado el peor de los destinos. Decenas de Spartan y millones de almas sucumbieron en la última trinchera defensiva de la vanguardia humana, el conflicto más sangriento y costoso encarado por ambos, la humanidad y la hegemonía Covenant. Esta fue la caída de Reach. Ya oyeron, zona muerta confirmada. El mando no nos acompañará en este viaje. Señor, ¿por qué querrían los rebeldes aislar Reach del resto de la colonia? ¡De rodillas! ¡Ya! Quizá puedes preguntarles, Jorge. Ha sido un honor, señor. He solicitado su ayuda, comandante, y no necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos. El Covenant está en Reach. ¿Recibido? Repita, Noble 1. ¿Ha dicho Covenant? Cuando Reach caiga, y caerá, nuestra aniquilación será casi segura. Si fuera fácil, no sería una misión para Noble. Nos toca a todos tarde o temprano. Escucha, Reach ha sido bueno conmigo. No sé cuánto va a resistir. Hay enemigos por todos lados. Brecha de espía espacial detectada. Control de estación gamma. Múltiples señales bajo la red de defensa. Brecha de espía espacial detectada. Nosotros también tenemos anomalías. Brecha de espía espacial detectada. Múltiples señales, Covenant. Brecha de espía espacial detectada. Por todas partes. Brecha de espía espacial detectada. Toda la flota, Covenant. Brecha de espía espacial detectada. 6. Esa IA te eligió. Tomó la decisión adecuada. La batalla de Reach oficialmente comenzó el día 24 de julio de 2552, cuando la UNSC enactó el estado de contingencia del invierno y formalmente declaró la condena de guerra contra el Covenant. Con eso dicho, los eventos preliminares a la batalla dieron paso unos días antes. En un punto desconocido en el tiempo, un equipo de logísticas dentro de la Oficina de Inteligencia Naval corrió simulaciones de probabilidades como parte de un asignamiento secreto. Estos reportes servirían para calcular los patrones de invasión planetario Covenant y determinar si los alienígenas podrían encontrar el planeta Reach, y de poder hacerlo, triangular una tentativa fecha. Como ya discutimos antes, no era secreto para la ONI que Reach atesoraba un alto volumen de reliquias Forerunner, la clase de reliquias que los Covenant buscaban adueñar. Fue determinado que existía un 87% de probabilidad que el Covenant encontrase Reach. Esto dentro de dos escenarios. Los Covenant encontraron el planeta rastreando tecnología Forerunner extraviada, o como el siguiente punto de su campaña contra la humanidad. Se estimó que serían menos de 5 meses para que estas simulaciones se volviesen realidades de primera plana. A pesar de estas premoniciones tan conclusivas, el almirante Michael Stanford de la UNSC y la Oficina de Inteligencia Naval conservaron esta información en secreto, intentando adquirir todo el tiempo posible para montar una operación de respuesta, y usar el ataque Covenant como un cebo para orquestar la mayor ofensiva ante el Covenant que los humanos habían planeado hasta la fecha, la Operación Red Flag. Los días 17 y 18 de julio, los Covenant y la UNSC intercambiarían fuego entre ellos en la órbita de Cygna Octanus IV. A pesar de la fuerte superioridad espacial de los Covenant, la UNSC resultaría victorioso en repeler al enemigo, al costo de extremas bajas de personal militar. Sin embargo, la verdadera victoria la llevarían los Covenant. Durante el intercambio orbital y toda la conmoción que eso conlleva, consiguieron hurtar un artefacto Forerunner que les permitiría descifrar la localidad de la madre de la
las reliquias Forerunner, la ubicación de uno de los anillos sagrados, propiamente la instalación 04. Pero además de eso, infiltraron un dispositivo de rastreo en el destructor Halberd de la UNSC, el UNSC Iroquois. Los Covenant ya conocían de Reach y el sistema Eridanus gracias a cartógrafos de tecnología Forerunner, pero no sabían que existía presencia humana. La preliminar asignatura de reconocimiento y cartografía de la zona de inserción fue asignada a una de las más audaces mentes del Covenant, el Sanguili comandante supremo Ro Barutami. Barutami tenía su propia agenda, por otro lado. Su interés en los humanos y su fortaleza militar era mínimo. Sus verdaderas intenciones eran localizar tecnología Forerunner escondida que le permitiese mostrar las coordenadas de Methrillion, la capital perdida de los Forerunner. Barutami usaba al ejército de los Covenant como carne de cañón desechable para sus propios intereses, pero no debe ser subestimado el astuto y brutal líder militar que fue. Como parte de su operación inicial en Reach, Barutami asignó su primera misión a su más confiado escuadrón, los Centinelas Devotos, compuesto de un equipo de asesinos Zealot encabezando una operación ligera de reconocimiento. La misión: dejar sorda y ciega la UNSC en un sector remoto del planeta. El equipo de inteligencia de Barutami trianguló exitosamente patrones térmicos y despejos de esli espaciales Forerunner en las montañas de Visegrath. Cuando su equipo de Zealot se encaminó con resistencia humana, determinaron que los humanos presentes probablemente guardaban más información respecto a estos artefactos Forerunner, y le atinaron al clavo. El Dr. Laszlo Sorbat llevaba una investigación a cabo en la antena de comunicaciones cercana. Los sigilosos Anguili entonces acribillaron a las tropas UNSC y silenciaron el repetidor de Visegrath. La UNSC interpretó este acto de agresión como una escaramuza insurgente, debido a que reportes así habían acontecido recientemente en otra colonia humana. Una terrible coincidencia. Por lo tanto, el equipo de primera respuesta fue solo un pelotón de soldados, preparados para solo un breve tiroteo entre ellos y un grupo de extremistas humanos. Claramente, estaban equivocados. Our noble team had an interesting morning. Yeah. This brought a couple of SEIs trying to hijack a supply transport, and he's never even saw him. Insurgents versus Spartans. It's not even a fight. Well, that's probably why. 3-Charlie, come in. 3-Charlie, copy. Prep your team for immediate mobilization to Visegrad. We've lost contact with the comm relay hub. Possible insurrectionist activity. Roger. We're on our way. 3-Charlie, out. It's not enough we fight the Covenant. We have to come back down here and get attacked by our own people as well. That's the job. And you can bet there'll be more fires to put out tomorrow. So stay focused. Let's move. Durante la noche, estos soldados serían interrogados, torturados y asesinados por los Centinelas Devotos. Sus restos serían colocados en las paredes como muestra de burla y cebo para atraer a más humanos. No solo los soldados sucumbirían las bajas iniciales, los Covenant también asesinarían a cualquier granjero que deambulara solo por las noches. Cuando el escuadrón no se reportó de regreso a operaciones, el coronel Urban Holland sospechó que esta operación podría tratarse de insurgentes mejor organizados y sugirió presencia Spartan en el sitio. El equipo Noble se encontraba en la localidad esperando la transferencia e incorporación de su miembro más reciente, Noble 6. A la primera hora de la mañana, el Spartan B312 compartiría una breve introducción con su nuevo equipo, y Holland le daría las indicaciones de la misión al líder de escuadrón, el Spartan Carter. Teniente. Comandante, señor. Soy Carter, líder del equipo Noble. Ese es Cat, Noble 2, Emily, Jorge 4 y 5. Vienes conmigo, Noble 6. No voy a mentirte, teniente. No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos. Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento. Una cosa, he visto tu expediente, hasta lo que la ONI quería ocultar. Me alegro de contar con tus habilidades. Pero somos un equipo. Dejemos todo eso del lobo solitario. ¿Bien? Entendido, señor. Bienvenido a Reach. The
Noble no conocía la verdad detrás de la trampa a la que diligentemente estaban caminando. La misión era tan solo una operación de inserción y eliminación de blancos insurgentes. Las armas debían permanecer desactivadas y toda la maniobra sería monitoreada por un Falcon con medidores térmicos para determinar cuáles lecturas de calor iban armadas, de este modo minimizando las bajas civiles. Poco después de aterrizar en un cultivo granjero por encima de los peñascos de Visegrad, se encaminaron a un Warthog M12 destruido. Curiosamente, ausente de residuos de calibre o explosivos. Tengo la baliza. ¿Alguna identificación? Negativo, pero es militar. ¿Y dónde están los soldados? ¿Por qué no hay residuos de explosivos? Noble 3, ¿hay residuos explosivos en la zona? Negativo, señor. ¿Plasma, quizá? No puede ser. En Ridge, no. Hay sangre en el suelo. Mucha. A la esquina del siguiente bloque, hicieron contacto con un Kiva recientemente iluminado en llamas y los granjeros vecinos ocultándose en pavor. Los campesinos fueron interrogados por Noble y de aquí las cosas comenzaron a marchar mal. ¡De rodillas! ¡Ya! No son rebeldes, son granjeros. Fíjese en ellos. Pregúntales qué hacen aquí. Mi cresta kit. Esconderse, señor. Atacaron a los vecinos anoche. Oyó gritos. Disparos. Cesaron al amanecer. Dice que algo mató a su hijo en el campo. ¿Algo? Comandante, insisto en que detecto patrones térmicos en la estructura justo al este de su posición. Recibido. Llévenlos dentro. ¡Admontan Pepali! ¡Garik! Corrieron al callejón. El mencionado pelotón de soldados de anoche fue encontrado torturado y sus restos colgados. Maldita sea. Comandante, ¿qué ven por ahí? Cambio. Tenemos bajas militares. Dos de los soldados desaparecidos. Parece que fueron interrogados. Es una carnicería. Un acto sádico de clara provocación. Quien colocó estos cuerpos aquí pretendían que fuesen encontrados. Las lecturas térmicas comenzaron a ver incrementos en números alarmantes. Una guarnición entera de enemigos los estaría esperando del otro lado de la granja. Para la sorpresa del equipo Noble, no serían insurgentes a quienes les estarían disparando, sino un despacho de reconocimiento Covenant. Los Covenant habían encontrado Ridge y un frente inicial comenzaba su operación de invasión silenciando un repetidor de comunicaciones. El escuadrón de Spartan se reunió con Charlie 2, un pelotón descarriado de soldados, y juntos despejaron una zona de aterrizaje para solicitar transporte aéreo. El Falcon los llevó hasta el mencionado repetidor, el cual se encontraba en completa ocupación Covenant, para sorpresa de nadie. ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Adentro! ¡Todos adentro! ¡Vamos, vamos, vamos! Encontrar la sala de control. Desde ahí, Kat podrá reactivar el repetidor. Emil, quédate aquí. Si hacemos salir algún enemigo, es tuyo. Muy bien, manos a la obra. No veo nada. Noble 6, activa la visión nocturna. Sala de control. Cuidado. Noble 6, registra el cuerpo. Teniente, busca una identificación. Al ingresar, los soldados dieron camino con el cadáver del Dr. Laszlo Sorbath y entre sus posesiones un archivo encriptado de su investigación Forerunner, el cual Kat hurtó y conservó en secreto. Sería poco antes de que el equipo Spartan fuese emboscado por algunos de los integrantes de los Centinelas Devotos, incluyendo a su líder, un Sanguile y Capitán General. El tiroteo culminaría con las fuerzas Covenant erradicadas y tres miembros de los Centinelas Devotos asesinados. El resto de la lanza consiguió escapar gracias a la orden de no perseguir
impartida por el líder de Noble. Los transitores del repetidor estaban fritos por intenso daño por plasma, y las reparaciones necesarias serían una labor de 2 semanas de trabajo, tiempo que obviamente no tenían. La Spartan Cat abrió una señal auxiliar para que Noble pudiese comunicarse y dar un reporte de estado al coronel Holland, avisándole de la presencia Covenant y efectuando la contingencia del invierno. Señal. Es irregular, pero funciona. Me gusta. Mejor no hay que tocar nada, para no cortocircuitar este sitio. Apenas lo recibo. ¿Cuál es su situación? Cambio. Coronel, aquí Noble 1. No hay rebeldes. El Covenant está en Reach. ¿Recibido? Repita, Noble 1. ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo. Es el plan de invierno. Que Dios nos ayude. Antes de continuar con lo que siguió de la lucha de Reach, sería un buen momento de explicar qué es la contingencia del invierno. Es un plan de emergencia fundado por la UNSC poco después de la caída de Harvest. El plan es un estado de alerta de máximo nivel donde se deben tomar medidas necesarias para minimizar las bajas de personal de alto rango y actuar de manera ordenada y estratégica para desviar al Covenant de la colonia en cuestión o erradicarlos mientras continúen teniendo pocos refuerzos en el frente. Medidas tales como la inmediata evacuación de líderes importantes de la Oficina de Inteligencia Naval y la destrucción de datos de navegación que puedan indicarle al Covenant dónde se encuentra la Tierra. La contingencia del invierno solo puede ser pronunciada si ocurre al menos una de las siguientes 4 cosas. Espionaje de la red de batalla Covenant confirma la mención de una colonia humana, significando que el enemigo tiene conocimiento de su existencia y nombre. Tecnología Covenant derelicta o descartada, munición y destellos de plasma, equipo viejo y abandonado es encontrado en la superficie de un planeta humano. Telemetría detecta anomalías espaciales no confirmadas en la cercanía del sistema donde reside la colonia humana. Se encuentra físicamente la presencia Covenant y existe la confrontación entre ambos bandos. En el caso de Reach, los segmentos 2 y 4 fueron los interceptados para enactar la contingencia del invierno. El evento de Reach fue algo especial, sin embargo. Inicialmente no se le alertó a toda la armada de la UNSC y la invasión fue contenida como un evento local dentro de la zona de llegada del Covenant. El presente ejército tenía la esperanza de poder contener al Covenant dentro de una zona específica del planeta y no dejarlo salir de ahí, presionando firmemente y actuando maniobras ofensivas y no defensivas. Inicialmente este plan marchaba relativamente bien, pero eso no duraría. Cuando Robar Utami y por extensión el Covenant aprendieron de la importancia militar y económica de Reach, decidieron montar una operación más grande y golpear duro al enemigo. Los Covenant establecieron un perímetro en páramos poco habitados de la región de Utkoset, atravesando las montañas de la cresta Sardak. Para enmascarar su presencia mientras más cruceros llegaban al sector, varias torres de camuflaje se instalaron rápidamente en un radio de cientos de kilómetros. Escaneo geográfico espacial no podía delatar el perímetro Covenant porque esta tecnología de camuflaje es indetectable por los rastreadores humanos. Mientras compraban el tiempo que necesitaban, varias guarniciones Covenant atacarían otros puntos de interés, desviando brevemente la atención del ejército humano. Uno de estos puntos de interés era una secreta enclave de la Oficina de Inteligencia Naval, que tenía el propósito de estudiar el colosal artefacto Forerunner enterrado debajo de los glaciares de Vaftkata. Barutami mandó únicamente una corbeta Covenant a este asalto, presentándose como la inicial fuerza de reconocimiento para estudiar el área y averiguar si su telemetría de detección Forerunner había sido acertada. A pesar de sus cortos números en esta escaramuza, los Covenant empujaron con mucha fuerza al enemigo, arrinconándolos en su propia base. Las defensas antiaéreas fueron desactivadas y los comunicadores de larga distancia silenciados. De nuevo, serían algunos Spartan del equipo Noble quienes le darían un freno completo al adversario. Las defensas y comunicaciones de la base fueron reactivadas y los invasores que asediaban la base acribillados. Seis, sube y ayuda a Emil. Jorge, asegúrate de que llegue. Cuente con ello. Al ritmo que la corbeta se retiraba tras su inminente derrota, un proyectil desde la órbita la derribó de un solo intento, dejándola ahogarse en las heladas profundidades de Vaftkata. Esta pequeña victoria para la UNSC podía subir la moral de los soldados temporalmente, pero no significaba mucho.
Una hora posterior al conflicto, la totalidad del equipo Noble se reunió privadamente con la doctora Catherine Elizabeth Halsey para un reporte detallado del problema en Visegrad. Fue determinado que los soldados Zealot avistados eran parte de un adiestrado escuadrón de reconocimiento en la búsqueda de un artefacto valioso para la religión Covenant. Para Noble, esto no significaba mucho, pero Halsey sabía exactamente lo que estaban buscando: el artefacto enterrado justo debajo del piso donde estaban charlando. En cuanto a los datos de Sorbad, bueno, fueron recuperados. Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión. Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Zealot. Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados allí, y los dejaron escapar. La recuperación de datos no era una directiva del mando. Además, teníamos asuntos más urgentes. Como avisar al planeta. La última entrada en las notas de campo del profesor Sorbad hacía referencia a un descubrimiento clave. Clave no es una palabra que él usaría a la ligera. Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga. ¿Kat? Antes de que pregunte, fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido, como con cualquier acceso no autorizado. Esos datos son de nivel 1. Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo. Quizá le gustaría acompañarla. ¿Perdone? Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria, el plan de invierno. Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por poner trabas a un contingente Spartan. ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura. Nos vamos, equipo Noble. Por los próximos 16 días, la UNSC y el Covenant se verían en enfrentamientos menores al cruzar caminos. La UNSC no tenía información completa de la posible zona de inserción Covenant, ni de la cantidad de sus fuerzas. Mientras se cometían esfuerzos mayores de inteligencia para averiguar esta información, la evacuación de civiles en las posibles zonas de guerra fue un éxito. Eso es, en las zonas que predijeron acertadamente. Mientras tanto, los Covenant no dejaban de trabajar usando al máximo el tiempo del que disponían. La flota entera del comandante supremo Robar Utami, llamada Flota de la Valentía Prudente, llegaba crucero por crucero a adueñar terreno y expandir más su territorio. Entre las últimas naves de su flota en llegar fue su supercarguero personal, el Larga Noche de Consuelo. Del modelo de crucero Covenant más grande que ha existido hasta la fecha, este supercarguero tiene una longitud de 28.960 metros. El Covenant solo usa estos supercargueros cuando pretenden encarar una invasión planetaria a grandes escala y la conquista definitiva de dicho planeta. Poco después de que el Covenant descubrió Reach, también fue encontrado otro mundo humano cercano, la colonia de Tribute. Los Covenant llegaron a la conclusión de que invadir dos lugares simultáneamente severamente pondría en desventaja al enemigo, especialmente tratándose de duales ataques sorpresa. Y vaya que tenían razón. La batalla de Tribute comenzaría, una batalla igual de larga y sangrienta que la de Reach, en la cual las tropas humanas no podrían reaccionar apropiadamente al combate enemigo. Mientras ambos Reach y Tribute eran aterrorizados por las fuerzas oponentes, la doctora Halsey continuaba investigaciones del artefacto Forerunner bajo tierra, sin embargo, ahora con un itinerario de tiempo mucho más ajustado. Para coordinar su limitado tiempo de búsqueda, Halsey determinó que era mejor dividir a su IA personal, Cortana, en dos fragmentos. Esta operación tendría una duración de 2 días, una mitad sería entregada a oficiales de la UNSC, mientras que la otra permanecería con la doctora Halsey, absorbiendo corrientes de información del artefacto Forerunner interpretándolos minuciosamente. Para la ventaja de la doctora, el enemigo parecía haberse desinteresado en su base, pero esto era una mentira. Simplemente estaban ganando tiempo para recaudar más refuerzos y coordinar un masivo contraataque. ¿El Covenant bloquea nuestros instrumentos? Eso parece. Y el mando quiere saber qué está ocultando.
Llegada la noche del 11 de agosto de 2552, el equipo provisional Reconocimiento Bravo, integrado por los Spartan B-312 y A-266, se infiltraron en territorio enemigo denominado Zona Oscura o Zona Negra. En el lenguaje de la UNSC, se le conoce como Zona Oscura un punto del planeta completamente capturado por el Covenant, donde la frecuencia de comunicaciones es mínima o inexistente, y escaneos de la zona son virtualmente imposibles por los artefactos de ocultación alienígena. Abriéndose camino por los asentamientos de proceso hidroeléctrico de Sordok, para la sorpresa de los Spartan, un grupo de milicia local fue interceptado en un tiroteo contra el Covenant usando material robado del ejército. Los Spartan solicitaron la asistencia y guía de los locales, y en cambio no reportarían el robo de armamento militar prohibido para uso civil. No estamos acostumbrados a tanta acción. Los Spartan luchan muy bien. ¿Qué hacen aquí? Se supone que esta zona está evacuada. No queríamos que otros defendieran nuestro hogar, así que volvimos por esto. Los tenemos ocultos por todo el territorio. ¿Sabes qué es material robado? ¿Qué? ¿Vas a arrestarme? No, voy a robarlo de nuevo. Al final de todo, el imprevisto equipo consiguió encontrar una de las torres de camuflaje Covenant y ocultar una carga remota para detonarla como un señuelo la mañana siguiente. Ahora lo único que faltaba era confirmar el origen de la zona oscura, el punto en el que los Covenant estacionaban a sus tropas temporalmente. Los dos Spartans se infiltraron por unos momentos y grabaron contenido visual que entonces enviaron a logística de la UNSC. Parece que el descubrimiento de Nobu de noche no fue una anomalía. Se han producido grandes despliegues Covenant no detectados y estamos siendo atacados por todo el territorio de Vieri, defensas orbitales incluidas. Según el plan de invierno, responderemos en todos los frentes. Nobu también ha identificado unos sofisticados refugios del ejército Covenant y ha encontrado lo que parece ser una zona de aterrizaje para fuerzas Covenant adicionales, cuyo origen aún se desconoce. La zona de aterrizaje ha sido marcada por el mando de la UNSC como prioridad 1. Enlace de la carga de detonación listo. Recibido. Fijando señal en la torre. Detonación en 3, 2. ¡Nos atacan! ¡Será mejor que se agarren de algo! En acordancia a la contingencia del invierno, el ejército de la UNSC respondería en todos los frentes para neutralizar el avance enemigo y conservar la invasión en un punto controlado. Lo que la UNSC no sabía era la inmensidad de la fuerza de ofensiva Covenant. Subestimaron sus números gravemente. Los invasores tomaron ventaja de su ubicación geográfica poco navegable y estrecha, las extensas cadenas de montañas de Sordok. La tecnología Covenant puede levitar y esquivar obstáculos con sencillez, mientras que las más rígidas y bultosas máquinas humanas no podían transversar adecuadamente el inhóspito escenario. De cualquier modo, la UNSC estaría presente con una formidable fuerza ofensiva y con miembros del equipo Novo liderando una operación de asalto secundaria para golpear al enemigo desde adentro. El escuadrón de Spartan 3 sería asistido por la inteligencia artificial Antidote, una IA de logísticas e inteligencia militar de la UNSC. Profundo en las líneas frontales residían unas recién instaladas espiras Covenant. La IA Antidote determinó que el propósito de estas espiras era establecerse como nodos de teletransportación y comunicaciones, y parcialmente estaba correcta. Los Covenant imitaron la tecnología de translocación Forerunner, una innovación que permite trasladar materia localmente de punto A a punto B, similar a lo que hacen los Phaeton Forerunner, pero a mayor escala. Los Covenant usan esta tecnología para rápidamente desplazar unidades desde cargueros Covenant sin necesidad de traer la nave a tierra firme. Las torres también sirven como excelentes bloqueos
bloqueos irradian un escudo electromagnético de varios kilómetros de radio, el cual temporalmente desactiva la mayoría de las fuentes de energía. Por último, funcionan como un mecanismo de camuflaje para ocultar objetos de incrementantes dimensiones, como una nave Covenant entera. La misión de los Spartan era penetrar dentro de un flanco del perímetro enemigo para que las fragatas UNSC Grafton y UNSC Saratoga pudiesen descargar munición pesada sobre una de las espiras y obligar al Covenant a romper formación. El problema era que las líneas frontales estaban fortificadas con dos torretas antiaéreas clase Tyrant. Las Tyrant son una de las más potentes torretas antiaéreas Covenant, no tanto por su potencia de fuego, sino su alcance y maniobrabilidad. Blancos orbitales no están fuera de su alcance de disparo. Tras neutralizar la primera torreta antiaérea, se autorizó un bombardeo de cazas Longsword que exitosamente inutilizaron el frente enemigo compuesto de varios Scarab y tanques Wraith. La UNSC continuaría avanzando. En su camino a la segunda artillería antinave, Inteligencia informó a Noble 6 de la presencia de un Sanguilis Zealot, y se le dio como objetivo secundario la tarea de eliminarlo. Nuevos datos. Los aliados junto al puesto avanzado Covenant han avistado un blanco de gran importancia. Un Zealot de élite. ¿Un Zealot? Esto es algo gordo, comandante. Atención al trofeo, Noble. Acaba con el Zealot si tienes oportunidad, pero sigue avanzando hacia las torres. Remarcablemente, el Spartan exitosamente superó al enemigo. Es una hazaña inusual ganar una pelea cara a cara contra un adiestrado Sanguili, incluso para un Spartan. Es casi seguro que este Zealot fuese un adicional integrante de los Centinelas Devotos, ya que los demás Sanguili Zealot encontrados por el equipo Noble en el resto de la batalla de Reach son miembros confirmados. Blanco estratégico neutralizado. Impresionante, Seis. De cualquier modo, la segunda batería antiaérea Covenant fue neutralizada por el Spartan, así que Reconocimiento Alpha pudo movilizar Falcon en la zona para recoger a 6 e iniciar el vuelo hacia la Espira Covenant número 1, con el objetivo de desactivar sus escudos de energía. Los soldados tomaron el riesgo de cruzar la barrera energética a pesar de la posible descarga electromagnética, lo que culminó derribando su Falcon y causando la muerte de su piloto. Incluso con este abrupto retroceso, los Spartan hallaron su camino hasta la cima de esta torre, y ahí 6 se enfrentó contra un Sanguili Ultra, otro oficial combatiente de mucho prestigio. La barrera energética fue desactivada y los Spartan extraídos por un Falcon comandado por Noble 1, Carter. Entonces se dio la orden de usar un proyectil MAC para neutralizar la Espira Covenant, a pesar de que la munición MAC en la atmósfera puede causar movimiento tectónico. Con todo y el despliegue de fuerza de la UNSC, la fragata Grafton quedaría hecha cenizas en segundos por el supercarguero Covenant que la Espira ocultaba. Las fuerzas de la UNSC quedarían dominadas por el Covenant, forzándolos a retirarse e idear otro plan. Es aquí cuando las cosas comenzarían a marchar aún peor para la humanidad. Mientras tanto, la Dra. Halsey se encuentra haciendo mejoras de último minuto a la armadura Mjolnir Mark V Generación 1. El Spartan John 117 se encuentra en la base Hathcock de las montañas Highlands y es informado respecto a otros eventos militares, pero la presencia de la invasión Covenant le sigue siendo reservada para darle completo enfoque mental en sus objetivos actuales. Por otro lado, en el mismo campamento militar, al Capitán Jacob Keyes se le asigna su nuevo crucero, el UNSC Pillar of Arum. Keyes se ofusca un poco debido a que estos descontinuados cruceros Halcyon son lentos y malos en combate, pero la nave sería crucial para la misión secreta de la que él todavía no sabía que formaría parte. El equipo Noble continuó corriendo del Covenant, mientras los invasores incrementaban en números. La UNSC dio un comunicado clasificado que proclamaba comisionar al 60% de la flota militar lista para el combate en Reach, con un tiempo de llegada estimado de 48 horas. A pesar de la subyugación instituida por el Covenant en la previa batalla en las montañas de Surdoc, la presencia de este adversario permanecería en secreto para la mayoría de la población de Reach y algunos miembros militares del otro lado del planeta. Un alto porcentaje de los soldados Spartan 2 se encontraban siendo instruidos sobre la futura operación Red Flag para arrasar al Covenant de regreso, y conocimiento de la ocurrente batalla en el mismo planeta nublaría sus mentes. Por otro lado, alertar a los civiles solo causaría histeria y pánico social, por lo tanto reportes de la batalla permanecieron clasificados temporalmente, y medios de comunicación tampoco fueron informados al respecto. Con los hilos de misiles nucleares inutilizados, el equipo Noble se vio obligado a idear un plan improvisado para repeler al supercarguero, usar un motor de desliz espacial mal calibrado que causaría una constante ruptura de desliz espacial, lo cual desintegraría la mitad de la nave Covenant. ¿Qué ocurre? Adelante, explícalo.
¿Puedo? No te cortes. ¿Objetivo? Destruir el transporte Covenant en órbita geosíncrona. ¿Está aprobado, señor? ¿Tú qué crees? Oh. ¿Método? Un motor desli espacial en el lugar adecuado. ¿Quién lo entrega? Nosotros. ¿Es factible? Ya veremos. Ah, y tenemos que hacerlo con un motor desli espacial. Gracias por prestármela. Solo necesitamos un transporte capaz de orbitar y el dispositivo más caro fabricado por el hombre. Como soldado de campo, no creo que tuviera acceso a ese tipo de recursos. Dicho eso, un buen lugar para buscar podría ser, no sé, el punto de lanzamiento inexistente más cercano del inexistente programa Saber, descartado por 3 administraciones como un rumor absurdo, y en el cual nuestro miembro más reciente nunca fue piloto. Das miedo. ¿Sí sabías? Solo necesitamos el permiso de Holland. Buena suerte con eso. Se lo pedirá usted. No aceptará de ninguna manera. Había mucha incertidumbre y dudas, pero al final líderes de la UNSC y el coronel Holland aprobaron la idea de Noble. La fragata UNSC Savannah donó su motor desli espacial para improvisar la bomba, además de asistir con fuego secundario. El plan era sencillo: montar el motor desli espacial en un Pelican, abordar un crucero Covenant y fijarlo en ruta de repostaje contra su nave madre. Saber antes de que el Covenant los destroce. ¿Pero y usted y Kat? Yun está en camino con un Falcon. Nos vemos tras el lanzamiento. ¡Vamos! Ya lo oíste, Seis. ¡Vámonos! Equipo de lanzamiento. Saber listo para la misión. Los Spartan 6 y Jorge partirían solos, mientras el resto de Noble continuaría repeliendo al enemigo en dulce y querida tierra firma. La operación Gancho comenzó muy bien, todo iba de acuerdo al plan. Bravo 029, permiso para reactivar los impulsores. Noble 6, aquí Holland. Adelante, coronel. Hay una nave de tipo corbeta con una trayectoria de atraque hacia nuestro objetivo. Coloque la bomba improvisada en la corbeta y tendremos nuestro método de entrega. Noble 5 escoltará la bomba. Necesito que el equipo Saber despeje el camino para abordar. Entendido, coronel. Como ya ha donado su motor de desli espacial para la causa, la Savannah se le unirá para proporcionar fuego de apoyo local. UNSC Savannah, nuestras alas están cortadas, pero los cubriremos. Me estoy jugando el cuello por el equipo Noble, teniente. Lo lograremos, coronel. Cambio y fuera. La corbeta Covenant de nombre Oración Ardiente fue sorprendida con una emboscada que la superaba ampliamente en números y potencia de fuego, suficiente para destruirla. Desde luego, ese no era el objetivo, sino abordarla. La UNSC Savannah bloqueó sus comunicaciones y el escuadrón de cazas humanos Saber inutilizó sus motores y acribilló a las fuerzas regresando de patrullajes previos. Entonces, ahora el labor manual debería comenzar: ingresar a la corbeta y desactivar los escudos que prevenían a la bomba de ser plantada. Una vez completado eso, quedaba la última tarea laboriosa: hacer camino hasta el puente de operaciones y fijar la corbeta en ruta de bloqueo hacia su nave nodriza, el supercarguero Larga Noche de Consuelo. ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Una fisura! ¡El reactor se ha incendiado! ¡Le estoy perdiendo! ¡Marcha y lárguense de ahí! ¿Quieres algo de mí? Parece el puente, Spartan. Despejémoslo.
En el puente de operaciones, Seis cruzó caminos con el maestro de naves de la corbeta, el Sangili Ardo Moretumi, quien demostraría ser un fiero adversario. No debe ser menospreciado el trabajo que Seis hizo aquí. Maestro de nave es uno de los rangos más altos que un Sangili puede obtener en una flota. Asesinar a este adversario debilitaría las futuras maniobras Covenant. Cuando el Spartan regresó con su compañero, otro Spartan de nombre Jorge 052, fue que este le informó que la improvisada bomba había recibido daños en un tiroteo mientras se saqueaba el puente de control de la corbeta. Los daños requerían que la bomba fuese detonada manualmente, resultando por supuesto en la muerte de su detonador. El Spartan Jorge inmediatamente ofreció su vida, dándole a Noble 6 la oportunidad de continuar la pelea en la superficie. Le entregó su chapa de identidad y lo arrojó de la pista de aterrizaje de la corbeta, otorgándole una caída segura por la atmósfera de Reach y poder sobrevivir al declive con asistencia de su armadura. El Spartan Jorge detonó la improvisada bomba de Sli espacial y la operación Gancho fue un éxito. La mitad del supercarguero Larga Noche de Consuelo fue instantáneamente desintegrada junto a su comandante a bordo, Robar Utami. Jorge murió pensando que había ganado la batalla de Reach, pero no fue así. Momentos después, una flota entera de refuerzos Covenant concluyó su viaje de Sli espacial para completar su fuerza de invasión. Eran más fuerzas Covenant de las que habían en Reach segundos atrás. La UNSC estaba en serios apuros. La mencionada flota pertenecía a un profeta llamado Ministro de la Resolución, una figura beligerante que estuvo muy poco presente en la batalla de Reach, tanto así que parece que los humanos nunca supieron de su existencia. Ahora que el supercarguero había sido reducido a escombros, el segundo mando a cargo de la flota Valentía Prudente tomaría la tutela de comandante supremo en actuación. Estamos hablando del Sangili Kantaru Tarali. Con el manojo de naves que le quedaban, lideró una misión personal a la luna de Turul, donde una pequeña estación espacial humana estudiaba un artefacto Forerunner que el fallecido Baratumi quería para él. El ingenio táctico de Utarali le garantizó una victoria fácil. Mientras tanto, Noble 6 cae a salvo dentro de un bosque deshabitado en la superficie de Reach. Su mochila de ingreso atmosférico y sistema de GPS están fritos gracias a la entrada por la atmósfera. Observa los restos de la larga noche de consuelo por un momento y decide marchar camino hacia el asentamiento más cercano para reportarse al servicio. Los Covenant burlan el perímetro de seguridad de la ciudad de Nueva Alejandría e invaden sus calles. Sanguinarios asesinos Brood deambulan las vías en el intento de establecer un fuerte y tomar territorio una vez mejor establecidos. Mientras tanto, cualquier civil que se cruce en su camino es brutalmente asesinado y sus restos son usados como alimento para alentar a los demás miembros de la manada. Es desconocido bajo cuál cacique estuvieran maniobrando los Brood que asaltaron Nueva Alejandría, pero el número de soldados era formidable. Después de 5 días de constantes tiroteos, la UNSC defiende como puede la ciudad, todavía negando acceso completo a los Brood que al día ganan más firmeza de su conquista. Por si fuera poco, un trío de corbetas Covenant hostigaban la ciudad, incendiando en plasma fortificaciones y rascacielos humanos. Una de las corbetas estaba fijada encima de la pista de despegue de varios transportes de evacuación, esperando a que uno despegara y se colocara en la zona de alcance para derribarlo. Con los Brood no había misericordia. El Spartan V-312 hizo su camino hasta Nueva Alejandría y ayudó a los soldados como pudo, expulsando la línea frontal Brood que había ingresado a un edificio de la Corporación Traxxus. La fuerza presente de la UNSC estaba en serios aprietos. Habían heridos tanto de soldados como de civiles, y la única zona de extracción viable estaba adueñada por los Jiralhanna. Un equipo especializado de SCDOs, llamados Bullfrogs, ofrecieron su ayuda al Spartan para asistirle a despejar una zona de aterrizaje segura para los Pelicans de evacuación. La pequeña coalición hizo un buen trabajo, y la zona de aterrizaje quedó despejada, permitiendo a las civiles y heridos ser extraídos en un Pelican. El Spartan continuaría asistiendo a las labores de evacuación, pero de repente un horrorizante suceso ocurrió. Uno de los pilotos de un transporte civil entró en pánico y despegó prematuramente, entrando en la zona de alcance de la corbeta y sellando la muerte de todos los tripulantes. Enviar a un equipo de búsqueda y rescate era inútil. Aquellos que no hayan muerto en la explosión o el impacto lo harían ahogados antes de que llegase ayuda. Sargento Mayor Duval, es un día horrible. Vamos a intentar que no empeore. El Covenant ataca mis baterías de misiles y hay 5.000 civiles al otro lado de la bahía esperando irse. Necesito que armes las baterías y que disparen los misiles desde la terminal central, ¿entendido? Esa corbeta lleva demasiado tiempo azotándome. ¡Revienta al Spartan! ¡Soldados! ¡Vamos a echar a esos monstruos de la playa!
Los soldados humanos habían instalado artillerías antiaéreas provisionales, pero fueron desactivadas por los Brood y el módulo de activación estaba fuertemente fortificado por feroces Jiralhanna. Pero esto no era suficiente para impedir el progreso de un Spartan tan adiestrado como Noble 6, quien repelió al enemigo y puso en marcha la artillería aérea. Los misiles fueron suficientes para severamente dañar la corbeta e inutilizar su sistema armamentista, obligándola a retroceder y permitiéndole a las naves de evacuación salir del planeta. El teniente Spartan finalmente reanudaría contacto con el resto de Noble para reagruparse horas después en el corazón de la ciudad. Transporte civil en el aire. Hoy has salvado muchas vidas, Spartan. Repito, aquí Noble 2, Noble 6, Noble 5, ¿me aquí reciben? 6. Adelante, Noble 2. Detectamos tu transpondedor hace una hora, pero no podíamos arriesgarnos. El Covenant tiene la ciudad sellada. No recibimos nada de Jorge. No lo consiguió. Entendido. ¿Cuál es la situación en el puerto espacial? El último transporte se fue. Bien. Vamos a traerte aquí. Y así fue. 3 horas después, Carter y 6 compartirían palabras y honrarían la reciente muerte de su compañero Jorge. Dentro de una pequeña guerra como esta, poco es el tiempo para los lamentos. La siguiente asignatura de 6 fue impartida inmediatamente. Desactivar 3 inhibidores de comunicación que los Covenant habían colocado en diferentes edificios de la ciudad. Uno dentro de un hospital, el segundo en una disco en la torre de Virant Telecom, y el tercero y último en el interior del centro de Synoviet. La destrucción de los inhibidores permitiría a la UNSC montar una mejor evacuación. El solitario Spartan recorrió los rascacielos de Nueva Alejandría, observando las ruinas de la Joya de la Corona. Edificios en llamas y explosiones distantes iluminaban la oscuridad de la urbe cubierta en profunda neblina. Los Covenant patrullaban los cielos como si esta ciudad fuera suya. Las tropas humanas estaban desperdigadas y asustadas. A la distancia, cargueros Covenant vitrificaban los suelos en ardiente plasma, su máxima prueba de supremacía frente a los humanos. Era claro quién estaba encabezando la delantera en este conflicto. Yo no me alisté para esto. ¡Alienígenas no! ¡Yo me largo de aquí! ¿Ahora nos enfrentamos a alienígenas? ¿No teníamos bastante con los de aquí, ahora alienígenas? ¡Yo paso! ¡Me largo! ¡Me largo! Una cosa, pase lo que pase, no dejes que te muerdan. He oído que si te muerden te conviertes en uno de ellos. Imagínatelo. Nos convertiremos en monstruos que respiran metano. Nos van a armar y nos van a obligar a luchar de su mano. A mí no, yo me largo, no me atraparán. No pienso convertirme en un monstruo con cara de calamar. Apuesto a que esos son los Brood que parecen monos. Somos nosotros, convertidos en Covenant y luchando contra nosotros mismos. ¡Ay, Dios! De eso nada, a mí no, no pienso permitirlo, no, no, no. En su camino, 6 recibió una señal de ayuda de un sargento SCDO de nombre Edward Bock. Gracias a la asistencia del Spartan, el sargento de artillería Bock consiguió completar su misión y salir con vida de Nueva Alejandría, un favor que el SCDO nunca olvidaría. La misión central también fue completada, los 3 inhibidores fueron destruidos y las comunicaciones podían ser restablecidas. Los Covenant trajeron un cuarto inhibidor móvil para compensar, pero este también fue inutilizado. Como resultado, una evacuación total de la Torre Olímpica, el centro de operaciones de la Oficina de Inteligencia Naval, fue aprobada. Los Covenant aún así interceptaron los planes de evacuación y montaron una redada suprema hacia el edificio, pero ningún transporte humano fue destruido y las fuerzas enemigas se retiraron tras perder demasiados números. Los integrantes restantes de Noble se reunieron una vez más dentro de las ruinas del edificio, la primera reunión que tendrían todos juntos después de 10 días separados. Todos compartirían unas breves palabras finales respecto a su difunto compañero. Toda una reunión familiar. Quédatelos. Él te los dio. Yo lo honraré a mi manera. Jorge siempre dijo que nunca se iría de Reach. El grandote era un sentimental. Dio su vida pensando que había salvado al planeta. Me gustaría correr la misma suerte.
Dejando eso a un lado, restablecerían comunicaciones con el coronel Holland para saber sus siguientes instrucciones: regresar a la base Sword y demolerla para que el Covenant no pudiese acceder a la investigación de la doctora Halsey, quien se presumía muerta. Los excesos de vitrificación en la ciudad causaron una fuerte descarga radioactiva que destruye la ventana del observador y dejó fritas las fuentes de poder de aparatos electrónicos, incluyendo los sistemas de escudos de energía de las armaduras Spartan. Esta sería la primera vitrificación de ambos Kat y Seis, quienes se quedarían juntos para apoyarse mutuamente. ¿Tu primera vez? La mía también. Calma, estoy en eso. Nuestra mejor opción es un refugio nuclear en el subnivel 2, a 96 metros al noreste. ¿Órdenes de Holland, señor? Nos envían a la base Sword. ¿A Sword? ¡Es del Covenant! Por eso quieren que vayamos a arrasarla, para que los datos de la doctora Halsey no caigan en manos enemigas. No lo están ya. Quizá, pero según Holland, el Covenant sigue buscando algo. Piensa arreglarlo con una gran operación de demolición. Aún así, vulnerable por su carencia de escudos de energía, la Spartan Cat es asesinada por el líder de los Centinelas Devotos, quien le dio un tiro desde un Phantom. La Spartan caería inmediatamente al piso, sin haber notado su último vistazo al mundo. Sus compañeros ahuyentaron al Phantom y cargaron su cadáver con ellos a un búnker nuclear bajo la Torre Olímpica, donde permanecerían a salvo de la radiación por el tiempo necesario. Mientras tanto, del otro lado del planeta, la doctora Halsey, quien en realidad continúa con vida, y su hija Cortana están en las etapas finales de su investigación respecto a los Forerunner. Cortana elige al capitán Jacob Keys y al crucero UNSC Pilar of Arum para su nueva misión clasificada, desviarse de Reach y encontrar lo que los Forerunner dejaron como su legado: la instalación 04 de los Anillos de Halo. Solo Halsey y Cortana sabían respecto a esta maniobra. 2 días después del incidente en Nueva Alejandría, el equipo Noble es extraído de su búnker nuclear, todavía cargando el cadáver del Spartan Cat para obsequiarle un entierro y despedida apropiados. Los 25 Spartan 2 presentes en Reach, incluyendo al jefe maestro, son convocados al complejo militar de Fleetcombe en las montañas Highlands. De una vez por todas, se les daría información completa de su misión primordial, la Operación Red Flag. En resumen, robar un crucero Covenant y usarlo para descubrir las coordenadas de Gran Caridad. Una vez ahí, secuestrar a un alto jerarca Covenant, un profeta, y obligar a los Covenant a formar un acuerdo de paz con los humanos a cambio de regresar al profeta con vida. Para este punto, los Spartan y otro personal de entrenamiento siguen inconscientes de la presencia Covenant en Reach. La doctora Halsey hace viajes constantes entre la base Sword y las montañas Highlands para atender dos asuntos a la vez. Con la ayuda del fragmento de Cortana que separó anteriormente, comienza a finalizar la desencriptación y descarga de los secretos Forerunner que yacen enterrados en la enorme reliquia bajo los glaciares de Vafskata. El Spartan John 117 recibe una cirugía neuronal para poder vincularse con su futura compañera Ia. Momentos después, el jefe maestro recibe la nueva armadura Mjolnir Mark V, la cual incluye cientos de actualizaciones nuevas, pero son dos las mejoras esenciales: escudos de energía basado en los escudos de los guanteletes Jackal. El sistema de escudos disipa mejor la energía y pueden recargarse automáticamente con la fuente de poder equipada en la armadura. La segunda mejora: una matriz de interfaz compatible con una avanzada inteligencia artificial. Aquí sería la primera vez que Cortana y el jefe maestro se conocerían. Cuando Cortana se introdujo a la cabeza del cerebro de John, estaba sorprendida de la agudez e inteligencia del jefe maestro. Su proceso de pensamiento era excepcionalmente veloz. El jefe maestro probaría la armadura cruzando una pista de obstáculos ilícita obstruida por personal del coronel James Ackerson, quien toma esto como una oportunidad para asesinar al Spartan por su rivalidad y odio hacia doctora Halsey. Pero motivos más reales, no obstante, era que Ackerson quería recibir los fondos monetarios para establecer más unidades de su propia guarnición Spartan, los Spartan 3. De cualquier caso, 10 soldados SCD o veteranos, un campo minado, múltiples torretas automáticas y un Kestrel UNSC emboscaron a John con instrucciones de disparo letal, pero el Spartan derribó todos los objetivos, drenando sus escudos solo una vez. Ambos Ackerson y Halsey observaban la dinámica como espectadores distantes. Ackerson recalcó que el Spartan tuvo suerte, a lo que Halsey solo remarcó que los Spartan crean su propia suerte. Elizabeth Halsey abordaría un transporte de regreso a su laboratorio en la base Sword y entregaría una demanda formal al coronel James Ackerson ante el almirante Stanford, pero nada podría llevarse a cabo en esos momentos por la cantidad de cartas en la mesa. Thank you.
Más tarde ese mismo día, el equipo Noble alcanza su objetivo, el risco de Babzkata, cerca de la base Sword. La mayor parte del terreno había sufrido severas inundaciones, producto del deterioramiento de los glaciares aledaños. Noble 6 y un pelotón de SCDO debían limpiar el perímetro de fuerzas Covenant. Spartan, te seguiremos. Falcón abatido. Busquen cuerpos. Y entonces neutralizar las torretas Tyrant que habían instalado en el área. Esto para que el Falcon cargando al resto del equipo Noble pudiese tener la ventaja del tiempo e ingresar antes a la base Sword. Una vez hecho eso, el Spartan se reagrupó con sus compañeros para finalizar su misión, detonar cargas que destruirían la base Sword y le impedirían al Covenant acceder a su banco de datos secretos. De repente, su asistente IA, Auntidot, les informó que sus instrucciones habían sido alteradas y su objetivo fue actualizar por otra entidad con mayor acreditación. Los integrantes de Noble se pusieron en contacto con la doctora Halsey, a quien creían muerta. Ella les reveló la verdadera naturaleza de su misión, defender su laboratorio para conseguir una extracción segura de ella y de su IA, Cortana. Otro equipo ya había sido asignado a la tarea de demolición de ambos la base Sword y las reliquias Forerunner bajo hielo. Noble accedió a la tarea y formaron un perímetro defensivo, reactivando 4 torretas alrededor del sellado laboratorio de la doctora. Un tiroteo se llevó a cabo, las fuerzas Covenant eran tenaces, determinadas a capturar lo que sea que estuviese detrás de esas puertas y asegurar la reliquia sagrada. Tanto así que un general Sanguili no identificado se unió al frente de batalla, pero Noble lo derribó a él y a sus tropas. Cuando la zona quedó limpia, la entrada al laboratorio fue abierta y los Spartan ingresaron para una breve extracción segura. Una vez dentro del laboratorio, Halsey le explicaría a los Spartan la importancia de esta IA en particular y que esta misma había elegido a su más reciente integrante como mensajero personal en ruta al desguazadero de Azoth, donde un crucero clase Halcyon los estaría esperando para extracción inmediata. Llévesela, teniente. Lo ha decidido ella. ¿La tiene? Sí. Dígalo, por favor. La tengo. Salieron todos de nuevo a la superficie, y Noble 3 le dio su despedida final a sus compañeros mientras escoltaba a la doctora una fortaleza segura en Reach, la base Castle. Noble 1, 4 y 6 partieron en un Pelican al otro extremo del continente para terminar con su misión. Buena suerte. Lo mismo digo. Necesito un rumbo, Dot. A 3 kilómetros al norte. Gire a la derecha. Rumbo al 050. ¿Y vamos a...? Al deshuesadero de Azoth. El único punto de extracción del planeta que queda en este continente. Los ataques aéreos a pequeña escala han diezmado muchos convoyes en ruta. También se dirige hacia allí una armada de cruceros Covenant. El crucero Pillar of Autumn de la UNSC los espera. Si fuera fácil, no sería una misión para Noble. El día más ajetreado de toda la batalla de Reach. A las primeras horas de la madrugada, una tercera flota invasora llega a Reach, una compuesta de más de 700 cruceros, la flota de la Justicia Particular, comandada por el más voraz comandante del Covenant, el maestro de nave Tel Vadam. Solo toma segundos para que el puesto oyente de la UNSC, la estación Fermion, recoja las señales de las rupturas de eslí espaciales recién efectuadas. En acordancia con el protocolo Cole, los tripulantes a bordo destruyen la estación espacial para evitar que los Covenant la aborden y puedan potencialmente descubrir coordenadas hacia la Tierra.
Para este punto, el Atom ya estaba en la órbita, a pesar de que la segunda mitad de Cortana y el equipo Noble todavía siguen en ruta hacia el desguazadero de Azoth. Instantes después de la destrucción de la estación Fermion, la mitad de Cortana a bordo del Atom detectó las naves Covenant y alertó a la flota Eridani. En ese mismo momento, la flota se ajustaría en posiciones de batalla. Sería esta la primera ocasión donde la totalidad de las fuerzas de la UNSC en Reach se enterarían de la invasión Covenant. Para este punto, era imposible ocultarlo más. El jefe maestro y los demás Spartan tendrían que postergar la operación Red Flag. Cientos y cientos de cruceros y destructores Covenant atacarían de sorpresa a la flota Eridani, dando inicio al más extenso conflicto espacial registrado en la guerra humano-Covenant. Con una fuerza abrumadora de 700 naves adicionales, los Covenant ingresaron a la atmósfera burlando las plataformas orbitales defensivas. Ciudades que habían permanecido a salvo hasta ahora, como Kesson, Manassas y Siofok, sucumbieron rápidamente. La UNSC enactó el protocolo Cole y todas las naves de la flota borraron sus datos de navegación para impedir que el enemigo encontrase más colonias humanas, o peor aún, la Tierra. Al menos casi todas. Todavía existían dos fuentes que no habían borrado esta información: Cortana y una pequeña nave de la ONI, la Circunferencia. El sistema de esa nave estaba aislado del network central y debía ser manualmente reiniciado. El problema es que la pequeña nave estaba dentro de una enorme estación espacial, la Estación Gamma, y llegar ahí con tanta actividad Covenant en medio sería un serio problema. El jefe maestro sugirió la idea de dividir a los Spartan asignados a la operación Red Flag. La mitad partirían con él a limpiar los sistemas de la circunferencia, y la otra mitad podría descender al planeta a defender los generadores orbitales que le permiten a la flota acceder a soporte de fuego de plataformas de munición MAC. Sin ellas, los Covenant tendrían una victoria mucho más sencilla. El Capitán Kiss sugirió el uso de una bomba nuclear para destruir la circunferencia, pero concluyeron que esto solo causaría un impacto electromagnético que debilitaría a los cruceros humanos cercanos. Entonces se llegó a una decisión. El plan del jefe maestro se efectuaría. John organizó a los demás soldados Spartan y se formaron dos equipos provisionales. Equipo azul, compuesto de John, Linda y James, que neutralizarían la circunferencia. Y equipo rojo, formado por Kelly, Fred, Joshua y otros Spartan. Este equipo descendería a la superficie del planeta. En ruta a su misión, fue el equipo rojo el que encontró severa resistencia del enemigo y múltiples dificultades desviando su atención. Banshees espaciales no dejaban de seguirle el rastro, hasta que el torpedo de uno impactó contra uno de los propulsores del Pelican y lo voló en pedazos, sacando la nave de control. El Pelican se estrelló dentro de un campo de entrenamiento en las montañas Highlands, a medio kilómetro de su objetivo. Los sobrevivientes tendrían que caminar el resto del camino, pero ese era el menor de sus problemas. El enemigo ya estaba encargándose de los generadores. Mientras tanto, el equipo azul seguía en ruta a su propio objetivo, la circunferencia dentro de la estación Gamma. Sorprendentemente, cruceros enemigos no dejaban de llegar del desliespacio. Los Covenant de verdad querían incinerar Reach hasta que solo quedaran cenizas. Las naves Covenant llegaban a tal velocidad que sacrificaban sus escudos para aumentar su capacidad de disparo inmediata. La UNSC podía sencillamente destruir naves del Covenant que carecían escudos de energía, pero el Covenant estaba dispuesto a perder miles de tropas a bordo de sus propias naves solo para tener más cañones de plasma al frente y abrumar las defensas humanas. Por si fuera poco, a la distancia un crucero Covenant fuera de alcance disparaba munición a la velocidad de la luz, obliterando destructores de la UNSC más rápido que un parpadeo. Como las demás naves Covenant, sin embargo, estaba operando sin escudos para maximizar su capacidad de ataque. Jacob Kiss era un excelente estratega, así que a pesar de la lentitud y decepcionante capacidad de fuego de su crucero Halcyon, ideó un plan en segundos: desviar toda la energía de su crucero a los propulsores, acelerar en un ángulo invertido y a la distancia mínima segura detener por completo los propulsores y expulsar todo un silo de misiles. Eso destruyó la nave enemiga, dándole a los humanos un poco más de tiempo necesario. A su vez, el equipo rojo había llegado a su destino. Los Covenant asaltando los generadores de las defensas orbitales habían sido derrotados, pero con costos tremendos y serias cantidades de refuerzos Covenant venían en camino. Las cosas no iban mucho mejor para el equipo azul. Tenían que forzar una brecha de entrada con explosivos mientras que la estación se llenaba
nava de fuerzas Covenant queriendo hacer lo mismo. Un agitado tiroteo tomó lugar y el Spartan James fue asesinado por un pelotón de Jackals entrenados en combate bajo cero. La pelea era demasiado frenética, así que los Spartan no pudieron darse el lujo de despedir a su compañero, cuyo cadáver simplemente flotaría al vacío del espacio. Al menos consiguieron abrir la brecha que querían. De regreso a la superficie, el equipo rojo se enfrenta a legiones de cientos de Covenant que no dejan de avanzar y ganar terreno. Los Covenant cubrían todos los flancos con abrumadores números y solo eran un puñado de Spartan. Soldados expertos y superiores, pero humanos igual, y solo unos cuantos. Mientras ambos equipos realizaban su tarea, el Pillar of Arum daría un breve desvío hacia la superficie, esperando el importante paquete que podría determinar el curso de la guerra. Después de un viaje que duró más de un día, el equipo Noble se aproximaba finalmente al punto de encuentro en Azoth. Noble 1 continuaba pilotando el Pelican, pero estaba muy herido y el transporte muy dañado. Era inseguro continuar de ese modo. Por lo tanto, Noble 4 y 6 descendieron al terreno, dejando que Carter desviara a los adversarios. Por favor, responda. Sierra 259. Me estoy alarmando. No sé cuánto va a resistir. Hay enemigos por todos lados. Tenemos que sacarte de aquí, teniente. Señor, usted... No quiero oírlo. Lleva el paquete al oro. Hecho. No, aún no. Emil, ve con él. Hay que pelear en el suelo. Ha sido un honor, señor. Igualmente. Haré lo posible por atraer sus disparos. Seis. Esa IA te eligió. Tomó la decisión adecuada. Los Spartan debían cruzar un enorme desierto adueñado por el enemigo. De alguna manera, parece que el Covenant conocía el plan de los Spartan, a tal nivel que incluso despacharon tanques Scarab con la misión de encontrarlos, y varias cápsulas con refuerzos Covenant llenaban los secos pastizales. Scarab, no ataques, utiliza foto 6. Los soldados no detendrían su camino hasta su objetivo, pero se vieron frenados por un problema. Un Scarab los encontró y no había manera de enfrentarlo o de cruzar, pero en un último heroico acto, el líder de equipo ofreció una idea. Noble, tienen un problema. Podemos con él, señor. No, no puede. No sin ayuda. Comandante, no tiene potencia de fuego. Pero tengo masa. Recibido. Vamos por ellos. Están solos, ¿no? Ya me suena. Una grieta al este. Vamos. Ahora solos, los Spartan debían continuar caminando, que aún les quedaba un buen tramo. Asistieron a los soldados que encontraron en su viaje, pero debían ser breves. El destino de la humanidad colgaba de un hilo muy fino, y el balance del péndulo no giraba a su favor. Debían darse prisa. Al llegar a la pista de aterrizaje, Noble 4, Emil se separó de su compañero para tomar control de una artillería MAC. Hordas de Phantom atacaban la zona de aterrizaje en esperanzas de tomar lo que sea que el Spartan estuviese cargando. Sabía
sabían que fuera lo que fuera, era de inmenso valor. Afortunadamente, los Spartans demostraron superioridad en el combate, y rápidamente Kiss se dirigió en un Pelican personalmente a la pista de aterrizaje a recoger el paquete que la doctora Halsey, su esposa, había construido. Es un placer. Halsey me aseguró que podía contar con usted. No solo conmigo, señor. Serán recordados. Un crucero, ajustando rumbo hacia Laron. Noble 4, necesito que dispare a ese crucero o no saldremos de aquí. ¿Me copia? Detrás su ventana, señor. Puente, aquí el capitán. Tenemos el paquete. Volvemos a Laron. Fuera. Recibido. Buena suerte. Buena suerte, Spartan. Seis estaba solo. Durante un momento miró al horizonte, al Pelican de Kiss partir, al inmenso y estorboso Pillar of Arum, a la distancia, soldados luchando contra infrenables Scarab, no luchando por la soberanía de Reach, o por sus familias, o por la humanidad. Luchando por sobrevivir un segundo más, mirar este mundo un instante adicional. Era una guerra claramente perdida. Ya habría tiempo de mirar el horizonte una última vez. El reloj caminaba y había un crucero que Deismar. Seis caminó hacia atrás y entró al edificio, donde los remanentes miembros de los Centinelas Devotos lo estaban esperando. Todavía habían unas cuentas que saldar con estos fieros asesinos. La muerte de Kat, la muerte de Emil, y atentar contra su propia vida anteriormente. El Spartan era solo uno, y el enemigo varios, pero Noble 6 no era cualquier Spartan. Es el único Spartan además del jefe maestro que ha sido clasificado por la ONI como un vector letal, y eso tenía una razón. En cuestión de segundos, redujo a los Centinelas Devotos a un solo miembro, su líder, el Capitán General. Ahora sí sería un duelo justo, y el destino ya estaba escrito. Los Centinelas Devotos, el último vestigio de Robar Utami, pasarían a ser parte de la historia. Por un instante, Seis se detuvo, observó el cadáver de su compañero, su amigo, y tomó la antorcha que este había soltado. Ahora la artillería Mac estaba en su control, y justo cuando el crucero Covenant entró en posición, listo para destruir el Pillar of Arum, Seis lo derribó de su cómodo lugar en los cielos. Los cruceros clase Halcyon no pueden despegar en la atmósfera por sí mismos, pero con la asistencia de propulsores externos, el Pillar of Arum retornaría al espacio, donde la batalla de Reach continuaría. Noble 6 abandonó la artillería Mac. Finalmente, un lobo solitario de nuevo. No aliados, no enemigos. Solo él y 700 millones de tumbas. Ahora que Laron estaba de regreso en la pelea después de su necesaria desviación, Kiss revisó el progreso de sus dos equipos Spartan. El mapa táctico desde la plataforma lumínica del Capitán Kiss mostraba que a pesar del mejor esfuerzo del equipo rojo, los generadores caerían pronto. Le dio un ultimátum al jefe maestro, debía encontrar la manera de deshacerse de la circunferencia o se vería obligado a diezmar la estación espacial con un misil balístico, con o sin ellos dentro. Al salir de los pasillos de la nave y acceder al corredor principal, John y Linda se encontraron con indeseados huéspedes, pero no estaban solos. Un grupo de marines sobrevivientes todavía defendían la estación, entre ellos el sargento Johnson. Mientras que Johnson estaba preparado para morir a manos del Covenant, los Spartan llegaron justo a tiempo para salvarlo. Con el tiempo tan limitado, los Spartan decidieron que era mejor volar un Pelican dentro de la estación hacia su destino que caminar, a pesar de que esa idea era prácticamente suicida por la cantidad de obstáculos. Debajo en tierra firme, el equipo rojo mantenía
mantenía su posición rígida, pero había un problema. Todos estaban quedando sin munición y llegaban más Covenant, no solo más Covenant, naves enteras. Aún así, los Spartan mantendrían valientemente su puesto. De nuevo arriba, el equipo azul localizó la nave que estaba buscando dentro de la estación. Asistido por Johnson y su Pelican, el jefe maestro forzó una entrada a la nave, y en instantes, el Spartan destruyó la caja de navegación. Quizás perderían Reach, pero al menos el Covenant no encontraría la Tierra. No hoy. Ahora solo necesitaban dejar la estación, ya que las puertas de acceso estaban bloqueadas y la IA a bordo se suicidó como parte del protocolo Cole. Linda brincó fuera del Pelican y accedió a una plataforma de apertura. Fue emboscada por un Sangiel y Zealot, pero sencillamente ganó el enfrentamiento. Es un Spartan, pero como dije anteriormente, los Spartan siguen siendo humanos al final. Linda abrió la ruta de salida, pero momentos antes de partir, su torso fue completamente perforado por una espada de energía que la atravesó de extremo a extremo. Otro Zealot estaba escondido esperando la oportunidad. El Sangili fue despachado por John, pero el daño ya estaba hecho. Linda murió al instante. Con la intensidad del conflicto, era virtualmente imposible encontrarle un médico en sitio, así que colocarla en una cápsula de criogenización era todo lo que se podía hacer para conservar sus órganos vitales intactos y tal vez revivirla. Ahora, con un momento de respirar, John recordó a su otro compañero, James, y le pidió a Cortana escanear la zona para encontrarlo. Cortana lo hizo, pero le recordó al Spartan que con la cantidad de escombros de otras naves, encontrarlo sería casi imposible. El Spartan aún así insistió, indispuesto a abandonar a un compañero suyo. John y el sargento Johnson volarían de regreso al Pilar of Arum, y el Spartan se reportó con el capitán Keyes en el puente. Keyes le informó al Spartan que el contacto con el equipo rojo había sido perdido, y que la humanidad prácticamente estaba derrotada a ese punto. El Spartan solicitó un Pelican para brindarle apoyo a sus compañeros, pero el capitán lo negó, argumentando que no quería perder a otro soldado Spartan y a Cortana en el proceso. Entonces, le pidió a Cortana enactar el protocolo Cole y fijar coordenadas de y espaciales aleatorias. Cuando las estaba fijando, el jefe maestro se dio cuenta de que los símbolos que Cortana usó en sus coordenadas le eran familiares. En su mente, Cortana se preguntaba por qué. Le era muy curioso cómo John podía reconocer esos símbolos y todo su historial de estudios mostraba que su conocimiento de Desli Espacio era bastante básico. Esto despertó una serie de realizaciones en Cortana, y combinando el conocimiento que había aprendido en su otra mitad con Halsey en el sitio de excavación Forerunner, no fijó coordenadas aleatorias del todo. Fijó coordenadas muy específicas a algo, a un misterio, una posibilidad, una remota esperanza, a Halo. El Pilar of Arum partió lejos de Reach, y todas las naves de la flota de la Justicia Particular persiguieron al crucero, con Tel Vadam liderando el asalto. Incluso aunque la más grande flota combatiente Covenant dejara el sistema, la batalla ya iba muy mal para los humanos restantes. Los cruceros Covenant atravesaron las defensas de la flota Epsilon Eridani y destruyeron sus dos naves más importantes, el UNSC Trafalgar y el UNSC Leviathan, acabando con la vida del almirante más condecorado de la UNSC, Michael Stanford. Luchó hasta el final a bordo de su querida nave a la que siempre apodó con cariño Levi. Nave a nave, la segunda flota más grande de la raza humana, Epsilon Eridani, sería reducida a nada más que cenizas. Ahora otra vez en la estación de los generadores, los Spartan retrocedieron de su posición, el enemigo era implacable, y bombarderos Covenant destruyeron los generadores de las plataformas orbitales Mac, dejando Reach a completa merced del enemigo. El equipo rojo se dividió en dos, equipo rojo y equipo gamma. El equipo gamma, compuesto de los Spartan Anton 044, Lee 008 y Grace 093, se desviaron a una misión secundaria en las montañas Highlands, las cuales el Covenant ya había comenzado a vitrificar y destruir las bases UNSC que habitaban la naturaleza. La misión: uno de los altos miembros del consejo de la UNSC, el almirante Danforth Withcomb, necesitaba toda la ayuda posible para escapar del edificio de Highcom de la UNSC junto a otros miembros de su gabinete. Por otro lado, el resto del equipo rojo, compuesto por Kelly 087, Fred 104, Bean 030, Will 043 e Isaac 039, viajaron juntos en ruta a la base Castle, el punto de reunión con la doctora Halsey. Para este punto, por razones desconocidas, el Spartan Noble 3, June A266, había abandonado a la doctora Halsey, quien no quería ser acompañada. A pesar de las órdenes del fallecido líder Noble de ejecutar a la doctora si su posición podría verse comprometida en manos enemigas, June la dejó con vida y escapó de Reach usando sus propios medios.
Noble 6 contemplaba el poco acogedor ocaso. Telemetría Covenant había determinado su posición, pero eso ya no importaba mucho. 6 sabía lo que tenía que hacer, lo que iba a pasar. Quizás después, en otra vida, habría tiempo de pensar y lamentarse. Rich cayó, pero 6 no. Cada operación que el Spartan siguió, cada misión, cada asignatura, todas fueron completadas con éxito. La caída de Rich estaba fuera de sus manos, tal y como lo dictaba su pasado, tachado en tinta negra y conocido solo por generales de alto rango, que ahora no eran más que lápidas flotando en el eterno espacio. El Spartan luchó hasta el final, llevándose a tantos como pudo, acorralado en números y arrinconado en terreno abierto. Dicen que los Spartan nunca mueren, solo se pierden en combate. De cierto modo, la batalla de Rich finalmente había llegado a un final, con una decidida victoria para los Covenant. Durante varios días, las fuerzas restantes humanas en la superficie se desorganizaron, y aquellos pocos sobrevivientes fueron cazados por los Covenant. Las remanentes naves humanas que no podían escapar se reagruparon en un punto de reunión orbital llamado Zona de Coordinación de la Defensa de Rich, la cual ya llevaba más de un mes activa. Ahí las naves intentarían formar un perímetro para idear la manera de escapar, pero los Covenant eran demasiados. Mientras tanto, Rich continuó siendo vitrificado por cruceros Covenant, incinerando sus vastos océanos y depósitos de titanio. El teniente Wagner de la Oficina de Inteligencia Naval hace un reporte completo de la caída de Rich ante oficiales de alto rango de la UNSC en mando de la Tierra. Ahora con el sistema Eridani en manos del Covenant, no había nada deteniendo a los invasores de encontrar al planeta azul. Se coordina un nuevo sistema de defensa de plataformas orbitales MAC para la Tierra. El Consejo de Seguridad de la UNSC establece una flota enorme defensiva. Se presume que los Covenant encontrarían la Tierra en un plazo de 2 semanas, pero la fuerza de invasión no llegaría hasta dentro de un mes aproximadamente, mientras el Covenant se reorganizaba después de su masacre más grande hasta la fecha. Oficialmente, la batalla de Rich concluye, y las pocas naves restantes de la flota Epsilon Eridani parten a la Tierra. Ahí encuentran un nuevo propósito, su anexación a la nueva flota defensiva de la Tierra, la flota Hogar. La zona de coordinación de la defensa de Rich es desmantelada, lo que significa que cualquier superviviente en la superficie quedaría varado en el planeta. Algunos Spartan 2 sobrevivientes continuaban con su misión en la base Castle y se reúnen entre ellos. Un gigante asalto Covenant en busca de tecnología Forerunner que Castle resguardaba termina en la muerte de 2 Spartan, Vin e Isaac. Los Spartan que quedan serían extraídos semanas después. El almirante Lord Hood es asignado como cabeza de flota resguardando la Tierra, adjunto al almirante de flota Joseph Harper. La flota y perímetro defensivo más grande que la humanidad había visto hasta la fecha quedó en la defensa de la Tierra. Durante estas fechas, protestas contra la UNSC ocurrieron en otras colonias humanas, incluyendo las calles de Nueva Mombasa en la Tierra. La histeria colectiva llevó a conmoción social, pero no escaló mucho. A pesar de esto, la caída de Rich resultó en un incremento de enrolamientos en el ejército, gente que lo perdió todo y quería retribución contra los culpables, el Covenant. Rich no tardó mucho en caer. El enemigo era implacable, eficiente, pero no fue suficientemente rápido. Porque tú ya habías pasado la antorcha. Gracias a ti encontramos el Halo. Develamos sus secretos. Acabamos con la determinación del enemigo. Nuestra victoria, la tuya, estaba tan cerca. Ojalá hubieras vivido para verla. Pero perteneces a Rich. Tu cuerpo, tu armadura, todo quemado y convertido en cristal. Todo, menos tu coraje. Ese fue tu regalo. Gracias a él podemos reconstruir.
Muchas gracias por haber visto este video, que fue una labor de horas de trabajo y noches de desvelo. Eso además de volver a leer mucho material que tenía años que no examinaba, sin contar constante investigación por medio de diversas fuentes. A pesar de las discrepancias entre Halo Reach y la novela Halo: The Fall of Reach, creo que conseguí amarrar todo de una forma en la que nada se siente artificial, y todo puede ser narrado como una única historia envolvedora. Todo lo que mencioné en este video es canon, parte de la historia de Halo. Fue una labor de amor por esta saga, y espero que les haya gustado mucho. Si te agradó este video y te gustarían más así, suscríbete. Un like también me demuestra su aprecio. De cualquier modo, gracias de nuevo y nos veremos hasta la próxima. Catarn 343, fuera.